averigua ahí primero, ¿no? Pues para mí es coger una bicicleta y lanzarse desde una loma a todo lo que da, montando, disfrutando. Pues lo que más me gusta es sentir el vacío en los altos. Es mi vida, montar bicicleta. Y pues nunca lo voy a dejar de montar. Quiero coger medallas nacionales de todo, ganando en todo lado, imparable. Con un compañerito, con Camilo, salieron por acá, sí, de montaña de bicicleta de fin de semana, y entonces vieron que los muchachos estaban practicando y comenzaron con las bicicletas que tenían a practicar. Pues la otra vez andaba yo por la ciclovía en la bicicleta y pillé a unos ciclistas y me dio por seguirlos y llegué a la pista de la mosca y vi a los saltos, vi cómo saltaban y todo, y comencé a montar, fui armando la bici por mis padres y todo eso, y acá en esa planada conocí a Santiago. El mismo tiempo que está practicando conmigo, hace un año y medio. Nosotros, pues, yo por mi parte llevo montando bicicleta desde los 12 años, pero pues en el downhill hace un año y medio. No, pues desde que mi hermano me regaló una bicicleta, comencé a montar, y desde el principio yo estaba montando, pero no tenía una buena bicicleta. Yo subía y todo eso, y los venía a ver a ellos y me antojé. Eso nació en él. O sea, nosotros, como te digo, vinimos por aquí y él le gustó. Dijo, no, Ari, que yo quiero ir, y yo, vamos. Y empezamos ahí, empezamos a venir, y pues ya conocimos los pelados, entonces nos integramos, y pues aparte de eso, la amistad, eso es muy bacano, y uno pues conoce amigos y que vamos a entrenar y eso, entonces ahí nos fuimos uniendo, y entonces eso es lo que también lo motiva a uno, pues la amistad y lo que uno vive acá. Santiago, yo le veo que tiene futuro. Lo mismo Dari. Pero Santi, como está tan pequeño, está aprendiendo bastante. Y en la mente él dice que no está a caerse, no, Dios quiera que así sea. Pues además de que me da miedo de que lo haga, pero pues es lo que a él le gusta, y yo le respeto su decisión. Y lo apoyamos en lo que podamos, pero igual siempre tengo ese temor de que en cualquier momento se vaya a caer, se vaya a lastimar. Eso es lo que no, o sea, pues es lo que no me gusta de este deporte. Porque incluso con Dari ya hemos tenido ya dos accidentes. Dejé practicar aproximadamente hace 6 meses, pues por un accidente que tuve, ¿no? Pues este deporte es demasiado riesgoso, y pues lastimosamente uno a veces se apresura a hacer las cosas. Y pues nada, entrenando en una competencia, en un salto, creo que pues los nervios me ganaron y había mucha presión pues por los otros competidores, y pues decidí hacerlo a pesar de que no estaba seguro, y pues la consecuencia fue esa, que tuve una caída. Pues lastimosamente el golpe fue bastante fuerte y pues me fracturé la clavícula en 3 partes, además pues tuve una lesión en la columna. Muy mal. No me sentía motivado para montar. Una caída
Y que tenga recuperación, eso se puede aceptar, pero una lesión grave como una lesión de columna o una lesión de que quede lisiado, eso sí es lo que más le preocupa a uno. Y pues ya después de eso, pues el diagnóstico ya fue positivo y pues ya me dejaron parar y pues ya se empezó a tratar la parte de la clavícula, donde me hicieron una cirugía y pues me pusieron una platina y unos tornillos para estabilizarla y pues ya llevo este tiempo en recuperación. Mi mamá no me dejaba montar un tiempo, pero a lo último ya, yo le dije que me gustaba y ya. Pues realmente al principio yo creo que pues él estuvo un poco nervioso con todo lo que pasó, porque para empezar pues mi mamá dijo no, que no vuelvan a montar, que no sé qué. Estaba bravísima, dijo Santiago, yo no lo quiero volver a ver en esa bicicleta, todo eso. Pero pues yo creo que él pues lo superó y pues por eso en este momento está montando y yo creo que eso antes, ahora lo está motivando mucho más. Alguien que me motivó para seguir las carreras y todo eso y los entrenamientos. Por él es que monto. Pues seguirlo apoyando porque no queda otra alternativa, es lo que les gusta y no es fácil para nosotros, pues, pero de todos modos eso los hace crecer también como personas. Lo que quiero realmente es continuar, a pesar de lo que pasó, yo quiero continuar y estoy muy motivado para hacerlo. Pues yo cometí un error y pues tuve el accidente, pero uno eso pues tiene que tomarlo como algo positivo, ¿no? Y pues que no vuelva a pasar y volver y ser mejor por mí y por él. El downhill para mí es una pasión, es un hobby, es algo que pues que me hace olvidar de los problemas y del mundo. Cuando uno se sube en la bicicleta es otra cosa, se olvida uno de todo. ¿Cómo va? Él va bien. O sea, yo pienso que él va a ser un buen deportista. Hace las cosas como con estilo, las piensa. No es como las hace por hacerlas, no. Piensa muy bien antes de hacer sus cosas. No, yo sé que él no. Él no le va a pasar nada. Es algo extraño, pero dice, ¿no? Pues los otros pelados que montan, que los pelados empiezan muy chiquiticos y no se caen. Y así es. Yo empecé, pues ya tengo 24 años, empecé pues a los 23 años nomás. Y él tiene 13 años, a los 12 años. Y no se caen, desde lo que empiezan pequeñitos no se caen. Corren menos riesgos, tienen menos temores que uno. Él es el campeón departamental infantil del año pasado. A nivel nacional no, a nivel nacional ha tenido buenos tiempos, pero aún no ha llegado a... Pero sin embargo ha sido reconocido por los esfuerzos que ha hecho. Yo creo que él también puede ser campeón nacional. Pues si sigue como va, ¿no? Si se esfuerza más y todo eso. Sí, claro. Mi idea es ir lejos, ganar y ganar.